En la clase de hoy vamos a aprender inglés mediante una pequeña lectura. Para que le saques el mayor provecho a esta lección, haz paso a paso lo que se te indica y repite la clase las veces necesarias hasta que domines todo completamente. Además, te recuerdo que al terminar tu clase puedes dirigirte a tu guía de estudio que encuentras en mi fanpage, English Progress. En la descripción te dejo el enlace. Ahora sí, ¿listos para empezar? Continuemos. Reading. Lectura. Escucha y repite. All the students in my English class are absent today. All the students in my English class are absent today. George is absent. He's in the hospital. Maria is absent. She's at the dentist. Mr. and Mrs. Sato are absent. They're at the Social Security office. Even our English teacher is absent. He's home in bed. What a shame. Everybody in my English class is absent today. Everybody except me. Ahora lee y escucha. All the students in my English class are absent today. All the students in my English class are absent today. George is absent. He's in the hospital. Maria is absent. She's at the dentist. Mr. and Mrs. Sato are absent. They're at the Social Security office. Even our English teacher is absent. He's home in bed. What a shame.
Everybody in my English class is absent today. Everybody except me. Ahora escuchemos la interpretación en español. All the students, todos los estudiantes, in my English class, de mi clase de inglés, are absent today. Están ausentes hoy. All the students, todos los estudiantes, in my English class, de mi clase de inglés, are absent today. Están ausentes hoy. George is absent. George está ausente. He's in the hospital. Él está en el hospital. Maria is absent. María está ausente. She's at the dentist. Ella está en el dentista. Mr. and Mrs. Sato are absent. El señor y la señora Sato están ausentes. They're at the Social Security Office. Ellos están en la oficina del Seguro Social. Even our English teacher is absent. Hasta nuestro maestro de inglés está ausente. He's home in bed. Él está acostado, enfermo en casa. What a shame. Qué pena. Everybody, todos, in my English class, is absent today. De mi clase de inglés están ausentes hoy. Everybody except me. Todos excepto yo. Ahora ven español y di en inglés. Antes de comenzar, aunque bien es cierto que los nombres propios sí tienen una traducción en español, no traduje los nombres porque los nombres propios no se traducen porque si en tu acta de nacimiento dice George, así te llamas en donde quiera que vayas y cuando firmes no vas a firmar como Jorge, vas a firmar como George. All the students in my English class are absent today. All the students in my English class are absent today. George is absent. He's in the hospital. Maria is absent. She's at the dentist. Mr. and Mrs. Sato are absent. They're at the Social Security office. Even our English teacher is absent. He's home in bed.
What a shame. Everybody in my English class is absent today. Everybody except me.